This is the satellite, a huge empty... Excellencies, ladies and gentlemen. Mientras en el mundo sucedían grandes acontecimientos que cambiarían la historia de la humanidad, Montevideo, Uruguay, era testigo del mayor encuentro de integración energética regional de las naciones del Cono Sur. Basándonos en experiencias europeas, consideramos que era el momento oportuno para intensificar los esfuerzos y desarrollar una integración eléctrica regional que permitiera el abastecimiento de energía eléctrica en las condiciones más económicas de inversión y explotación. Por primera vez en el ámbito de América, se reúnen técnicos y directivos de distintas nacionalidades americanas a discutir y a cambiar las ideas sobre el futuro desarrollo de la energía eléctrica de la zona. El Congreso tiene como aspiración y como primera virtud abandonar el campo de las discusiones teóricas de los problemas para que técnicos de distintas nacionalidades se reúnan en una mesa de trabajo a tratar de empezar a resolver los problemas que son comunes. Con el apoyo inicial de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, se da origen a la CIER, Comisión de Integración Eléctrica Regional. Posteriormente, se incorporarían los demás países de América del Sur y años más tarde, se amplía su alcance geográfico con la creación del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe. Ante el nacimiento de nuevas fuentes de energía, CIER cambia su nombre para Comisión de Integración Energética Regional. Somos energía en movimiento. Compartimos conocimientos, información y experiencias que nos potencian y permiten llegar más lejos juntos. CIER, Comisión de Integración Energética Regional.